www.aocha.info. Batean gaur egun diktadura garaiko bi agintariei sari publikoa urrezko domina bat ematea uste dugu ba guztiz iraingarria eta zalagarria dela. Alde batetik talka egiten du ba oinarrizko memoria demokratiko baten oinarrizko erizpideekin eta baloreekin. Horretaz gain talka egiten du ere frankismoaren biktimen eskubideekin eta sentsibilitatearekin. Hori gutxi balitz, talka egiten du ere Nafarroako parlamentuaren gehiengoaren iritziarekin. Erabaki honek talka egiten du ere Nafarroako memoriaren 12. Artikuluarekin. Artikulu horrek esaten baitu hitzez hitz ez direla onartuko eta kenduko direla erregimen frankistarekin loturiko pertsonei emandako errekonozimendu publikoa, tituloak, distintzioak eta bueno, azken batean Nafarroko gobernuak mantentzen ditu daudenak eta hortaz gain, ba, kasu honetan bi gehiago gehitzen ditu zerrenda hortara. Es el día de Navarra, es el día de todos los navarros, no solamente de la Navarra actual, sino de la Navarra Osoa, de la Gran Navarra que fue, ¿no? Entonces, como tenemos un gobierno en Navarra y hemos tenido desde hace casi 80 años que no se ha podido hablar ni de la historia, ni se ha podido hablar de nada. Ellos celebran su historieta, digo historieta, porque están engañando al pueblo con la historia que siempre se ha estudiado en los colegios. Hemos dado primero un premio a Jiménez, al que fue presidente del Partido Socialista de Navarra. Este ha sido, le hemos dado el del Conde de Lerín, que es el traidor. Cuando entraron las tropas de Castilla y tal, a los que hoy luchan también por Navarra, porque se conozca también la historia, pero también la actualidad de Navarra, hoy Contuz, con su lucha, una lucha que ha sido muy voluntaria. Nadie ha tenido que pagar de su bolsillo, han tenido que exponerse y ponerse enfrente del poder, y por eso nosotros, Orreaga Fundación A, ha dado este premio a Contuz. Ahotsa.info.